Llegamos en el día de ayer, nos instalamos aquí en el hotel y fuimos al ensayo de la iglesia. Y de ahí nos fuimos a Finca Altozano, ahí el rompehielos, ahí con todos los amigos y familiares, estuvo muy a gusto. Hoy es 29 de julio, el día que me voy a casar. Estamos aquí, bueno, para mí están las personas más importantes el día de hoy acompañándome. Mi mejor amiga, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mis papás y muchísimos amigos y seres queridos. El día de hoy celebramos mi enlace matrimonial con Montserrat González. Estábamos pues, muy contentos, muy emocionados, ya listos para este gran evento que estuvimos esperando 14 meses. Buenas tardes, nos da muchísimo gusto, bienvenida a las familias, todos y todas, gracias. Vamos a acompañar con muchísimo cariño a Gerardo y a Montserrat en el día más importante de su vida. Llegó el día, muñeca. ¡Qué emoción! Soy el más feliz por haberte encontrado. Disfruta mucho todo y diviértete. Te amo. Te veo en unos minutos. Final, Gerardo, pero la puedes besar cuantas veces quieras. Hola, Montserrat, bienvenida. Qué bonita, qué guapo. Es el día bien especial para los dos, con sus papás, sus padrinos. Hoy, pura alegría en el corazón de todos nosotros. Nadie puede estar triste, ni debe estar triste, porque ustedes nos han invitado a su boda, donde inicia pues esta historia tan bonita de amor. Vamos a darle gracias al buen Dios que los ha hecho coincidir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí de nuevo junto al altar para que Él mismo confirme con su gracia la voluntad que tú, Gerardo y Montserrat, tienen de contraer matrimonio. Cristo bendice con abundancia el amor de una pareja, el que ustedes se tienen, porque Él los bautizó hace muchos años, ¿verdad?, cuando eran pequeñitos, y ahora van a recibir el otro sacramento del matrimonio. Por lo tanto, ante todos sus amigos, sus familiares, les pregunto sobre su intención. Monse y Gerardo, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio? Hoy lo voy a decir en voz alta, durante toda la vida. Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos, muchachos, a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia?
Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ellos entrelazan sus manos. Qué hermoso lo que ha hecho Dios. La intimidad entre un hombre y una mujer. Eso no tiene palabras. Es el amor entregado uno al otro. Van a expresar su consentimiento hoy delante de nosotros. Yo, Gerardo, te acepto a ti, Montserrat, como mi esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Montserrat, te acepto a ti, Gerardo, como mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Aquí es cuando el Espíritu de Dios los ha unido para siempre. Porque está Dios aquí presente. Lo que Dios acaba de unir en este momento, que nunca lo separe ni otro hombre ni otra mujer. Vamos a decir, por favor, demos gracias a Dios. Y les damos otro aplauso, por favor. Bien, voy a pedir a los padrinos de anillos y de arras que vengan, por favor, con los anillos y con las arras para bendecirlos como símbolo de fidelidad y de ayuda mutua entre una nueva pareja. Montserrat, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gerardo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, ya es un anillo de compromiso. Las arras, por favor. Padrinos, dáselas en las manos de Gerardo. Monse, recibe estas arras como la bendición de Dios. Y el cuidado que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo como la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Ok, voy a bendecir el lazo, por favor, como este signo de unión entre un hombre y una mujer. Una oración muy bonita, si me acompañan todos, cada quien con su fe, rezando por ellos. Cierren los ojos, muchachos, por favor. Ahí en su corazón agradezcan este momento de alegría, de matrimonio, de intimidad. Gracias, Señor, por ambos, por Gerardo y por Montserrat. Gracias por este matrimonio que están viviendo. Bendícela a ella, siempre ilumínala con su luz. Bendícelo a él también. Que ambos puedan estar siempre unidos en comunicación, que también sean un matrimonio hermoso, que sean fecundos en hijos, sean padres intachables y vean ambos a los hijos de sus hijos. Y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen el reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
con vinito, ¿verdad? Ya es hora de fiesta. Antes de eso voy a bendecir el otro ramo, por favor, que va a llevar Monse a la Virgen, y Gerardo también. Y si hay Biblia, si hay Rosario también. Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos dé trabajo, nos dé salud, nos dé amigos y permanezca para siempre. Amén. Antes de ir a la fiestecita, vamos a, por favor, a firmar. Estoy muy contento de que por fin vamos a realizarlo y bueno, aquí empieza ahora sí que el resto de nuestras vidas. Pues gracias por querer empezar esta nueva aventura conmigo. Estoy súper emocionada y que seamos muy felices. Gran esfuerzo, como les dije ayer, familiares, amigos, les agradecemos que estén aquí y esperemos que la pasen muy bien.